Buen día, chicos. Ya nos encontramos en esta tercera semana de este tercer trimestre. De la clasificación de los vientos y también hablaremos de la clasificación del clima en nuestro país de acuerdo a Vladimir Köppen. Haciendo un poco de memoria, la semana pasada trabajamos los vientos también, pero ahora vamos a centrarnos más en la clasificación de los vientos. Pero no está de más recordar qué son los vientos. Entonces recordaremos que el viento es una corriente de aire que se forma en la atmósfera por diversas o por diferencias de temperatura y de presión que existen entre los diversos puntos. También sabemos que el viento es un elemento termodinámico del clima. Esta desigualdad de presión atmosférica originada por la diferencia de la temperatura es la que va a dar origen al movimiento de las masas de aire y su velocidad y dirección puede ser modificada por la fuerza del movimiento de rotación de la Tierra. Y de esta manera, las formas de relieve, entre otras, van a ir distribuyendo o van a ir clasificando los vientos. Entonces, recordemos también que el viento es parte importante del ciclo hidrológico, debido a que transporta la humedad originada en los mares hacia el macizo continental. Bien, entonces esa es la parte introductoria de lo que son los vientos. Clasificación de los vientos. Nosotros podemos clasificar los vientos en reguladores, constantes, periódicos e irregulares. A ver, los reguladores o los constantes. Vamos a hablando de estos, son los alisios, ¿no? Los contralisios y los polares. Vamos, en los periódicos vamos a encontrar a los monzones, a las brisas, mientras que en los irregulares vamos a encontrar los ciclones tropicales, los tornados, las trombas y los vientos locales. Pero vamos aprendiendo un poco más de cada uno de ellos. A ver, empezamos con los vientos regulares. Regulares les denominamos así porque esos vientos lo vamos a tener permanentemente en nuestro planeta. Por eso es que también lo conocemos como constantes, ¿no? Es constante la presencia de estos vientos. Es así como, por ejemplo, tenemos los vientos alisios. Estos vientos alisios se caracterizan porque son vientos que se desarrollan en la superficie y soplan con dirección hacia el ecuador. ¿Qué quiere decir? Que los vientos alisios van todo lo este hacia el ecuador. Tenemos por acá otro tipo de viento, que son los contralisios. A ver, muchachos, si los alisios soplaban en dirección al ecuador, ¿qué podemos decir de los contralisios? Mira, aquí ya hay un término compuesto, una palabra compuesta, contralisio, ¿cierto? Entonces será lo inverso de los alisios. Bien, vamos a denominar entonces contralisios a los vientos que van en contra de los alisios. Diremos que a causa de la fuerza de la gravedad, los vientos que ascienden en la zona del ecuador bajan por la alta atmósfera en sentido contrario a los alisios. ¿Cómo así? A ver, repetimos. Entonces, los contralisios van a asumir la dirección contraria de los alisios. Mismas o nos está complicando la vida más simple, ya en palabras más simples. Si los alisios son los vientos que se dirigen con dirección hacia el ecuador, entonces, ¿estos qué dirección tomarán? Opuestas al ecuador. Los contralisios toman la dirección opuestas al ecuador. ¿Ya? Pues de ahí viene la denominación de contralisios. Muy bien, muchachos. Continuando, vamos a hablar ahora de los vientos polares. En esta imagen podemos ver un resumen de todos los vientos. Vamos viendo pero nos interesa aquí hablar sobre los vientos polares. Como su nombre mismo dice polares, nosotros vamos a ubicarlos en los polos, en el polo norte y en el polo sur. ¿Pero qué son estos vientos polares? Se forman después de la zona de baja presión subpolar,
¿Dónde está la zona baja subpolar? Aquí, en esta zona. En esta zona es donde se van a formarse. El viento sopla en las alturas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde te dice la dirección? Hacia los polos. Pero el llegar a estos, o sea, el llegar a los polos, estos vientos, van a ir descendiendo, formando las zonas de calma descendente polar. Entonces, repetimos, los vientos polares se van a formar, se van a originarse en las zonas de baja presión subpolar. No estamos siendo en el polo, sino en las zonas subpolar, esta parte. Y se van a dirigirse hacia los polos. En este caso es el polo sur. Y llegando ya al polo sur, ¿qué va a formar? Estos van a empezar a descender su intensidad, ¿no? Y va a formar una zona de calma descendente en el lugar, en el polo sur. Lo mismo sucede con los vientos polares del norte, ¿no? Del polo norte, ¿no? De igual manera se forman en las zonas de baja presión subpolar, pero estamos hablando ahí en el norte, y el viento va a soplar hacia las alturas del polo norte. Llegando a esta va a ir descendiendo su fuerza hasta formar una zona de calma descendente polar. Entonces, hasta ahí hemos visto los vientos reguladores y constantes. Repetimos reguladores y constantes porque están constantemente. Esos vientos lo vamos a ver. Les decía que en esta imagen podemos ver el resumen de los vientos, ¿no? Miren, aquí están los vientos alisios. ¿Ve? ¿Hacia dónde soplan? Aquí está el Ecuador, ¿no? Entonces vienen hacia acá los alisios. Mientras que los contralisios van a ir a la inversa, ¿no? Salen del Ecuador hacia, ya sea hacia el lado norte o hacia el lado sur. Ahora vamos a hablar sobre los vientos periódicos. Su nombre mismo nos dice periódicos. ¿Qué quiere decir? Que estos vientos no son constantes, no son permanentes. Estos van a aparecer cada periodo, cada cierto tiempo. Y estos soplan durante un periodo en una dirección y al siguiente en dirección sentido. Mira, una característica peculiar de esos vientos periódicos es que soplan en un periodo en una dirección y en el siguiente periodo en otra dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que en una estación, por ejemplo en el verano, soplarán con dirección este y en el invierno soplarán con dirección oeste, ¿no? Es una peculiaridad. Mientras que los vientos reguladores o constantes no, tienen la misma dirección, pareciera un orden, ¿no? Entonces es todo el año esa misma dirección van a ir tomando. Bien, entre los vientos periódicos tenemos aquí algunos ejemplos. Vamos a hablar de las brisas, que son y que estas pueden ser de mar, de tierra, de valles o de montañas y que se van a formarse por la diferencia de la temperatura. Aquí en la imagen podemos ver una brisa de mar. Ya en la primera imagen, vemos en esta primera imagen vemos una brisa de mar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Miren, aquí está en el mar. ¿Qué sucede con el mar? Con los vientos se enfrían y retornan hacia la parte continental. En la parte continental, ¿qué sucede con estos vientos? Se calientan, ¿no? El aire está calentado y retorna hacia el mar. Entonces, estas son las brisas de mar. Vamos con las brisas de la tierra. Miren lo opuesto que va a tomar. Miren aquí con los puntiagudos, las flechas puntiagudas azules, vemos que el aire es enfriado, ¿no? Está el suelo frío, ¿no? Este aire se dirige hacia el mar y aquí el aire es caliente, por eso está con las flechas rojas y retorna hacia el suelo frío, ¿ya? Mientras que en la anterior, en las brisas de mar, el suelo es caliente, ¿no? Lo estamos viendo básicamente a pleno sol del día, ¿no? Eso respecto a las brisas. Por acá tenemos los monzones que se producen por la diferencia de temperaturas y de presiones que existe entre el mar y la tierra. Por ejemplo, acá tenemos el monzón de verano, ¿no? ¿Qué sucede con el viento? Miren, el viento de baja, el viento de fuerte radiación solar va a ir descendiendo aquí, se va a generar ese viento en la zona de baja presión
Y aquí va a haber una alta presión en el Océano Frío. Entonces, miren cómo el viento va circulando. Esto es en el verano. Mientras veamos aquí que en el invierno las flechas azules nos indican la dirección que toman los vientos. Miren, no es a la inversa, ¿no? Tenemos también baja radiación solar aquí, en cada cara alta radiación solar, mientras que aquí se va a producir en el invierno baja radiación solar. La presión va a ser más alta, miren, aquí tenemos presión alta, aquí tenemos la presión baja, aquí vamos a generar en el invierno baja presión, el océano es más caliente, entonces la dirección que toma el viento, en este caso estamos hablando de los monzones, ¿no? Los vientos monzónicos, este viento monzón toma dirección opuesta. Vamos con los vientos irregulares, ¿no? Estos se van a formarse en regiones o con centros transitorios de presión, es decir, soplan entre dos presiones diferentes y son siempre variables, ¿ya? Por ejemplo, en el Perú no podemos hablar de vientos ciclónicos, no hemos vivido este tipo de vientos, ¿no? Estas se van a desarrollarse generalmente sobre los océanos tropicales, conocidos como el tifón de China, el de Japón, ¿no? En Filipinas, el huracán del Caribe, el Wilwil en Australia. Entonces, este tipo de vientos son básicamente característicos de estas zonas. En el Perú no lo hemos visto, repito. Los tornados, por esos vientos tampoco no lo hemos vivido en el Perú. Una característica de que no hay este tipo de vientos en el Perú es que nosotros contamos con la cordillera de los Andes, que es un fuerte, le hace frente a muy importante a la formación de estos vientos muy, muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, los tornados, volviendo al tema, los tornados son vientos muy violentos, ¿no? Y devastadores que se producen durante la primavera y el verano en las llanuras. El Perú, pues, no es una llanura, ¿no? Por eso no tenemos este tipo de vientos. La cordillera de los Andes nos protege de estas. Este viento tornado se va a desarrollarse en Australia, en Estados Unidos, de América, ¿no? Y en otras regiones más del mundo. La tromba. Otro tipo de viento irregular es la tromba. Esta se va a formarse cuando un tornado se produce sobre el mar, ¿ya? Y cambia su nombre de trombas. Es un tornado, pero se va a darse esto sobre el mar. Miren aquí en la imagen, esta se da sobre el mar. Mientras que los vientos locales, estos sí nos pertenecen, ¿no? Vientos locales son aquellos que tienen características especiales en su velocidad, en su nubosidad, hasta en su dirección. Y que se van a formarse básicamente en determinadas regiones y se conocen con el nombre del lugar en donde se van a formarse. Por ejemplo, un viento muy, muy conocido en el Perú es el viento de Paracas. Ahora vamos a hablar de los tipos de clima del Perú según la división que hace Köppen. Köppen nos habla de la existencia de ocho climas en nuestro país. Ya nos habla de ocho climas. ¿Qué es lo que nos dice Köppen? A ver, el primer clima, la primera clasificación del clima que hace Köppen nos dice que es el clima semicálido muy seco. ¿Ya? Este clima está comprendido, dice, entre Lambayeque y Tacna. Y abarcaría entre los 0 metros hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El segundo clima es el clima cálido muy seco. Esta nos correspondía, no nos correspondería a nosotros, ¿no? Porque abarca a Piura y a Tumbes, hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un tercer clima, que es el clima templado subhúmedo, ¿no? Que se va a ubicarse entre los 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y si nosotros queremos comparar con la distribución de las ocho regiones naturales del Perú, este clima correspondería a la región Yunga, ¿no? Pero acá el cuarto clima es el frío o boreal, que se ubica entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Entonces, este ya es un clima más frío, básicamente correspondería a los valles mesoandinos, ¿no? Estaría ubicado lo de las ciudades de Huancayo, del departamento de Junín. Le repito, y si nosotros queremos relacionarlos con las regiones naturales, correspondería a la región natural del Quechua. Luego tenemos el clima frío de tundra, que se ubica entre los 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta parte, ¿no?, estaría ya entre la puna de las regiones naturales del Perú, y el clima vamos a ver que es más frío, pues, ¿no? Va a haber precipitaciones en buena cantidad, ¿no? La temperatura promedio es de 6 grados en los veranos. En los veranos se van a caracterizarse no por una presencia de sol, sino por las lluvias, y los inviernos son secos, ¿no? Es todo lo contrario a lo que se vive en la costa peruana. Tenemos por acá el clima de nieve, ¿no?, sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Este clima de nieve comprende, ¿no?, las regiones de Janca, ¿no?, porque estábamos hablando sobre los 5.000, y como vemos, en este tipo de clima vamos a presentar los glaciares, ¿no?, y va a presentar también que hay escasa vegetación. Un séptimo clima que destaca Köppen para nuestro país es el semicálido, ¿no? Muy húmedo, que corresponde a la selva Altamira. ¿Cómo se relaciona, ¿no?, con las ocho regiones naturales del Perú, que ya lo hemos visto anteriormente en el segundo trimestre, y en la cual nos dice que en este clima, ¿no?, la temperatura promedio es de 22 grados? Y por último, nos habla del clima cálido húmedo, esta que correspondería básicamente a la llanura amazónica del Perú, que nosotros lo conocemos como la región Omagua, y cuyo promedio de temperatura es 25 grados. Que dice cálido húmedo, por eso decimos que esta parte de nuestro país es la zona más cálida y es la zona más húmeda de nuestro país. Recuerden, jóvenes estudiantes, seguir manteniendo el aislamiento, también utilizar la mascarilla, porque todavía seguimos en pandemia, para poder ganar esta batalla todos juntos. Nos vemos en clase, chicos. Cuídense.